En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Damos la bienvenida, puede que no sea exhaustiva la lista, pero por lo menos a los grupos mayores, a los peregrinos de Barcelona, Granada, Pamplona y Tudela, San Sebastián, Toledo, Murcia, Astorga, etc. Comencemos, hermanos, esta celebración acogiéndonos a la entrañable misericordia de nuestro Dios, entrando ahí, adentrándonos en sus entrañas de misericordia, para que Él nos pueda sanar, para que Él nos pueda consolar, para hacernos partícipes de su paz, de la paz pascual. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dirían algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda».
y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Glorias de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios.
iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues, habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron de nuevo a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado al Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos peregrinos, la ración de Evangelio ha sido hoy abundante. No es casualidad el que
siendo miércoles, aún no hayamos dejado atrás el domingo de la resurrección, porque lo que acabamos de escuchar acontece la tarde del primer día de la semana. Después del Sabbat, el primer día de la semana es el domingo, el primer domingo de la historia. El día en que Cristo resucitó sucedió esto. Yo, viendo que hay aquí bastante juventud, sobre todo en esta parte de aquí, pensaba, bueno, la segunda juventud. Ahí tenemos la segunda juventud. Yo estaba pensando que a veces, decidme si no es verdad, sobre todo a una edad temprana, que vas a misa, si vas, y no te enteras gran cosa. Y como que te parece que siempre es lo mismo. Y un poco rollo, total, oye, total, es siempre lo mismo. A los discípulos, fijaos, los dos discípulos de Emaús, Cleofás y el otro cuyo nombre no conocemos, estaban desalentados. Fijaos que ya habían oído hablar a las mujeres que habían vuelto del sepulcro y decían que los ángeles les habían anunciado que Cristo no estaba allí, que había resucitado. No les creen. Mirad que ha vuelto Pedro, han vuelto Pedro y Juan y dicen, oye, que sí, que las cosas están como dice la mujer. No le creen, no les creen. Se van desalentados al pueblo. Y es una maravilla ver cómo el Señor sale al encuentro también de los desalentados, de los que tiran la toalla, de los que ya no esperan. Y con qué cariño, con qué paciencia se acerca a ellos, les pregunta, se interesa por su conversación, hace como que no sabe nada. De manera, pero fijaos que así es nuestro Dios. Nuestro Dios está deseando que le contemos nuestras penas, que desahoguemos ante nuestro corazón. No tiene prisa. Fijaos, nosotros estamos en el tiempo de las prisas. No tengo prisa, no tengo tiempo. No, pues el Señor tiene todo el tiempo del mundo para ti. Joven y mayor y niño. Tiene todo el tiempo del mundo. Vale la pena desahogar ante él nuestro corazón, contarle. No tiene prisa. Escucha, sabe escuchar. Y en el momento oportuno, después de que ya han sacado pues todo lo que llevaban en el corazón, él les da una palabra. Maravilla, qué maravilla. Fijaos, dice que les dice, ay, chicos, qué corticos, que no entendéis, ¿eh? Pero no veis que era necesario. Esta es una fórmula que significa el plan de Dios pasaba por aquí, pero si lo dicen las Escrituras, el Antiguo Testamento está lleno de anuncios proféticos de lo que de la pasión del Mesías, de su muerte y de su resurrección. Y empezó a explicarle las Escrituras. ¡Qué maravilla! Fijaos, esto es la primera parte de cada misa. En cada misa tú vendrás más o menos centrado, más o menos despistado. Pero el Señor está ahí. Sale a tu encuentro. Y por medio de la Iglesia te anuncia el Evangelio y te explica las Escrituras. Y es verdad, decidme si no es verdad, que cuando escuchamos, que no es fácil, hay que pedirle a Dios el don de poder escuchar su voz. Cuando escuchamos, es verdad que el corazón, oye, que de frío que estaba, empieza a caldearse, es verdad. Igual ni te das cuenta, como les pasó a los discípulos de Emaús, que no se dieron cuenta de momento, pero oye, nuestro corazón ardía conforme escuchábamos a Jesús. Y es verdad que el corazón, escuchar a Jesús, pues enciende el corazón, levanta, anima, da vida. Aunque de momento, insisto, no se dan cuenta. Y fijaos qué importante esta primera parte de la Eucaristía, lo que llamamos la liturgia de la palabra. Jesús nos habla, la Iglesia en su nombre nos explica las Escrituras, y eso nos va preparando para poder después, en la liturgia eucarística,
reconocer a Cristo. Ahí, en ese pan consagrado, en ese vino consagrado, en ese cuerpo y en esa sangre de Cristo. Y poder tener la experiencia gozosa de los discípulos de Emaús. Fijaos, lo que supone el encuentro con Cristo. Que se alegren los que buscan al Señor, decía el Salmo. No te canses de buscar al Señor. Aunque estés muy lejos, aunque te consideres indigno, aunque lo que quieras, busca al Señor. Pídele, Señor, háblame, sal a mi encuentro, que yo te vea, que yo te sienta, que yo entienda tus palabras, que me dé cuenta de tu presencia. Díselo, pídeselo de corazón. Porque cuando este encuentro se produce, todo cambia. Fijaos qué maravilla. 11 kilómetros, 60 estadios son unos 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Oye, que habían hecho ya los 11 kilómetros. Y cuando se dan cuenta, Jesús, al partir el pan, se les abren los ojos y dicen, ¡ay, va! Si estaba Jesús conmigo, yo no me había enterado. Claro, por eso ardía nuestro corazón al escuchar las Escrituras. Y Jesús desaparece, de momento. Pero no se quedan tristes. Lo han visto, resucitado. Y no se aguantan. Podían haber dicho, mira, dormimos, descansamos y mañana... No. Otros 11 kilómetros, vuelta a Jerusalén. Que tenemos que contárselo. Que es verdad lo que decían las mujeres y lo de Pedro. Y llegan allí y los otros están encendidos también. Oye, que sí, que es que además se le ha parecido a Pedro. Y ahí está, estamos ahí, insisto, el primer domingo de la historia. Pero esto se nos ofrece cada domingo, el poder experimentar este encuentro con el resucitado y con los discípulos, que también, ¿cuánto nos ayudan las experiencias de los hermanos que invocan al Señor, que creen, que se fían y que no ven defraudada su confianza? Ayudan un montón, a mí por lo menos me ayudan muchísimo. Y ver a las familias con sus hijos, en muchos casos con mucha generosidad, con 5, 6, 7, 8, 11, por aquí hay alguna que tiene 11 y quizá más también. Pero no se trata de números, sino de que es verdad de que cuando el Señor te toca el corazón, pues te lo ensancha y te hace capaz de cosas grandes, como por ejemplo, jóvenes, responder a su llamada si te llama al seminario, sin miedo, sin miedo, con la garantía de que te va a hacer feliz. O si te llama a la vida consagrada, bueno, hay que contrastar las cosas, pero no tengas miedo. Pero aquí ya veis que lo crucial, lo importante es el encuentro con el Señor, personal y comunitario, ambos, porque los hermanos son imprescindibles. ¿Qué habría sido de los hermanos, de los discípulos de Emaús sin los hermanos, sin las mujeres, sin Pedro, sin los demás discípulos? Nos necesitamos unos a otros. Yo os invito a la acción de gracias y a aprovechar este día o estos días que quedan de peregrinación para pedirle al Señor este don. Señor, que yo quiero verte, que sí que me han hablado mucho de ti, pero no me basta. Necesito sentirte, necesito ver que tú estás conmigo y entender tus palabras y verte también en la Eucaristía. Démosle gracias a Dios. Con un corazón rebosante de agradecimiento al Señor que sale a nuestro encuentro, que no se cansa de salir a nuestro encuentro porque nos ama, le presentamos esta oración universal, estas intenciones de la oración de los fieles.
para que la Iglesia anuncie sin cesar a todos los pueblos el alegre mensaje de la esperanza futura. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se afiancen los lazos de acercamiento y cooperación entre las naciones, venciendo las enemistades y divisiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres, afligidos, enfermos y moribundos vean fortalecida su esperanza en la victoria de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros seamos renovados por la resurrección de Jesucristo. Roguemos al Señor. Y te seguimos pidiendo y no nos cansaremos de pedirte, Señor, por cada uno de los peregrinos aquí presentes, para que salgas a nuestro encuentro, para que nos hables al corazón en esta peregrinación y también por las vocaciones. Roguemos al Señor. Todo Padre, en el nombre de tu Hijo, que contigo, en la unidad del Espíritu, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? De ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando hemos escuchado las Escrituras y el Señor ha caldeado el corazón, del corazón pide cantar, del corazón brota la alabanza, la acción de gracia, la bendición, y eso es la plegaria eucarística, eso es lo que la Iglesia nos invita a hacer en este momento. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos
obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en el santo propósito a tus hijos que hoy por el bautismo has agregado a tu pueblo y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con nuestro espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de mi vida bastará para cenar.
liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de Cristo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Inclinaos para recibir su bendición. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes terminados los días de la pasión del Señor habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y antes de mandaros a la misión, que eso es el podéis ir en paz, una oración de bendición de los objetos religiosos. Dígnate bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María, Virgen de Fátima, y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. El grupo de Pamplona, nos vemos justo al acabar la Eucaristía, debajo de la imagen del corazón de Jesús. ¿Vale? Nos vemos ahí. Vamos a procurar retirarnos en silencio. Recordemos que estamos en la capilla de las apariciones y muchas personas vienen aquí a rezar. ¿Sí? Vamos a permitir que que en silencio cada uno pueda hacer su oración. Los que quieran hablar, pues cuando se retiren del recinto, porque también en el recinto procuremos estar en silencio, porque es un lugar de oración
en el que está aquí el Santísimo, pues aprovechemos este tiempo de gracia. Muchas gracias.